a los 8 escalones, día sábado, señores. Hoy en los 8 escalones, fuerte el aplauso para él. 48 años como periodista deportivo. Fue distinguido en 1997 por la Fundación Conex con el diploma al mérito. Cubrió 9 mundiales de fútbol y más de 180 peleas de boxeo por el título del mundo. El aplauso es para Horacio Pagani. Bravo. Muy bien. Fuerte el aplauso en la final. Iván de Pineda. Bravo. Hola, Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Arranca entonces. Arrancamos, Horacio. Cuando vos quieras, adelante. Señores, los 8 escalones. Mariana Gatti y Luciana Gatti. Hermanas. Sí. Mariana Gatti. Mariana. Diseñadora. Mariana ella. Mariana. Sí. Diseñadora gráfica y Luciana. Relaciones Internacionales. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? Tomadas de la mano las hermanas enfrentando los 8 escalones en este día sábado. La primera pregunta para las hermanas Mariana y Luciana Gatti. La pregunta es: ¿cuál de estas opciones designa una enfermedad que afecta directamente a los huesos? Bueno. ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra quién? ¿Con Horacio Pagani o con Horacio? Iván de Pineda. ¿Empezamos con Horacio? Dale. Bueno, vamos a empezar con Horacio. Muchas gracias, qué privilegio. Qué bueno. Las opciones son: psoriasis, alopecia, osteoporosis o gastroenteritis. ¿Cuál de estas opciones designa una enfermedad que afecta directamente a los huesos? La opción C, osteoporosis. Osteoporosis, contesta ella Luciana. Luciana. Luciana, sí. Gatti. Horacio Pagani. Muy bien, sí, sí. La C, osteoporosis. Coincide Horacio Pagani en este día sábado. La respuesta es... ¡correcta! ¡Excelente! ¡Sí, señor! Ahí estamos entonces, en el escalón número 2 para llegar al 8, a la final con Iván de Pineda. En este día sábado, la pregunta ahora para usted. ¿Nunca le ganaron una final a Iván de Pineda? Oh, le tengo más miedo a Iván que a Gerardo, me parece, porque sí. No perdió nunca. No es así. Sí. Mira cómo están. Sí, me parece que sí. Tengan temor a este muchacho, que es buena gente. No, es una forma de decir miedo, es que sabe un montón. La pregunta es: ¿en qué año se produjo la toma de la Bastilla? Hecho que marcó el inicio de la Revolución Francesa. ¿Contra quién van a jugar? Con Iván. Con Iván de Pineda. Se hablan entre las hermanas Mariana y Luciana. Las opciones son... Sí. La toma de la Bastilla se produjo en 1776, en 1789, en 1801 o en 1817. Bueno, vamos por la B, 1789. 1789, me dice Luciana, parece ser la vocera de las hermanas. Iván de Pineda. Primero, hola, buenas noches. Hola, buenas oficialmente. Noches. Me encanta el detalle cómo se han venido vestidas iguales. Sí, parecidas. Son unas genias. Están espléndidas. Muy bien. Gracias. Es la B, 1789. La toma de la Bastilla y había muy pocos prisioneros. Dale, adentro. Cual. Coincide. Iván de Pineda, la respuesta es correcta. ¡Excelente! ¡Son problemas! ¡Gana el calor! ¡Vamos! Número 3, las hermanas Gatti enfrentando los 8 escalones. Horacio Pagani, Iván de Pineda. En la final, en el 8º escalón, donde se ponen en juego los 100.000 pesos. La pregunta ahora, para ir al 4º escalón, la pregunta es... ¿cuál de las siguientes personalidades no formó parte del primer triunvirato? Bueno, a pensar. ¿Contra quién van a jugar? ¿Con Iván o con Horacio? ¿Con Horacio? ¿Con Horacio? ¿Con Horacio? ¿Con Horacio? Bueno, cómo no. Bueno. Ya estoy. Las opciones son... Juan José Paso, Feliciano Chiclana, Manuel de Sarratea o Manuel Dorrego. ¿Cuál de las siguientes personalidades no formó parte del primer triunvirato? Paso, Chiclana, Sarratea o Dorrego.
¿Cuál de estos no formó parte? ¿Cuál de sí? Pensalo. ¿La de él? ¿La de sí? Manuel Dorrego. Estación de... Sí. Cuando Luciana le decía la de... ¡Se mandó Mariana! Me ganó. Se adelantó. Manuel Dorrego. Horacio Pagani. Sí, el primer triunvirato estuvieron Paso, Chiclana, Zarratea. No estuvo Dorrego. Están acertadas, chicas. Dorrego. Coincide Horacio Pagani. Y la respuesta que dieron ambos es... ¡Correcta, Manuel! Muy bien, vamos. Sí, señor. Las hermanas Mariana Gatti y Luciana Gatti, que alguna vez... Bueno, no sé cómo habrán hecho, pero cortaron... ¿Quién estaba de novia y la hermana fue la que cortó al novio? Porque somos daba... mellizas nosotras. Somos hermanas mellizas. Mellizas, claro. Sí. Y bueno, ahora como que nos distinguimos tanto, pero cuando vivíamos juntas, porque ahora vivimos separadas, pero cuando vivíamos juntas, por los gestos o por algo, viste, además de las facciones que somos parecidas, somos mucho más parecidas cuando pasamos más tiempo juntas. Entonces estábamos sí. de novia las dos en un momento. Sí. Y... ¿Con el mismo novio, no? No, mismo, no. No, no. Y bueno, y Luciana yo me había enojado porque se había portado mal y lo quería dejar a mi novio. ¿Vos querías cortar con tu claro. novio? Claro. Y estaba muy enojada. Entonces le pedí a ella que por favor vaya. Y cuando empiezo a hablar con el chico, me dice, ¿estás hablando igual que tu hermana? Que era yo. Que en realidad, o sea, claro. hablaba mi hermana, no era que estaba hablando conmigo. Y le digo, ah, ¿en serio? Sí, sí. Me dice, ¿estás hablando igual que tu hermana? Y bueno, ¿qué crees? ¿A quién crees que me parezca? Ah, bueno, no, tenés razón. Sí. Y bueno, y ahí le entré a explicar que la cosa no iba más. Y lo dejé y no se dio cuenta. Y dejaste al novio de ella. Y sí. volvió a mi casa y fue y más dijo, fácil. No tenés más novio, fue mucho no, más fácil. No tenés más y después, novio. Le devolví el favor. En otra oportunidad. Sí. Que no puedo entender, el chico, ¿cuánto tiempo estuviste de novia con él? No, muy poquito, porque era tenía 15 años, dos meses. Ah, por eso, entonces, no tuvo tanto para conocerte no. tanto. Y en ese momento, cuando cumplimos 15, sí. estábamos más, creo que más parecidas que nunca. Bien, no, entonces, yo en mi mente, viste... Pero gemelas sí, no son. Yo soy casada. Sí, somos hermanas gemelas. Soltera. Sí, pero nos dicen mellizas. Sí, estamos hablando las dos juntas. Sí, estamos hablando las dos juntas. Sí. La pregunta... Sí. Y cantamos todos juntos. Sí. Para las hermanas gemelas, la pregunta es... ¿Cuál de estas frases no pertenece al tema Mírenla de Ciro y los persas? Bueno. ¿Contra quién van a jugar? ¿Horacio o Iván? ¿Cuál te parece? Elegí. Dale, vamos con Horacio. ¿Vale? Dale. Bueno, vamos con Horacio. De vuelta con Horacio. ¡Vamos con Horacio! Sí. Dice. Y bueno. Las opciones son... La frase que no pertenece al tema Mírenla es... Ella viene desde lejos, en sus ojos hay placer, larga noche sin final, o el amor nos espera. Debaten, piensan, no conviene dar demasiadas pistas, quizá no las sepan, quizá sí. El asunto es que, si se equivoca, o Iván de Pineda, o Horacio Pagani en este recorrido, y ustedes contestan correctamente, suben dos escalones. Hay una de estas frases que no pertenece al tema Mírenla. De Ciro y los persas. ¿Te acordás? ¿La D? ¿Será la D? Para mí la D. Bueno, elegimos la D. Vamos por la D. El amor nos espera. ¡El amor nos espera! ¿Horacio Pagani? Bueno, estamos en un temita complicado para mí. Pero lo conozco a Ciro. Increíblemente, hemos tomado una relación linda últimamente. Él es tanguero, Ciro. Y me invitó a comer un asado y estuve en la presentación de su videoclip. Y estoy tratando de acordarme y aprender un poco sus letras, porque la verdad que yo soy un hombre más volcado al tango, ¿no? Pero de todas maneras, mírenla. Hizo Gira Gira grabó Ciro. Y yo digo que para que la miren, debe ser que ella viene desde lejos. La
Pará, no sé, estoy tirando al pichón, Ah. Ella viene desde lejos. ¿Cuál de estas frases no pertenece al tema Mírenla? No pertenece. Entonces me parece que el amor nos espera. Tu respuesta, Horacio Pagani, es A. Ella viene desde lejos. ¿Cómo? Cambié, D. No, pero no se puede, Horacio. No, ¿Cómo? Quiero decir que yo reflexioné y cambié. Claro, pero ahora no puedo. Una vez que das la respuesta, ya no se puede cambiar. Y bueno, quedó. Ella viene desde lejos. Contesta Horacio Pagani, que parece no haber comprendido la pregunta. La respuesta correcta. ¡El amor nos espera! ¡Sube entonces! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡En el escalón número 6 entonces! Y ahí está. Ellas decían, ay, 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 que no la cambien, que no la cambien. Resulta que están a 2 escalones. Igual no estaba segura. No, para del nada. Del octavo. La pregunta ahora para ir al escalón número 7, sí o sí, con Iván de Pineda, conservan las tres vidas. La pregunta es, ¿con qué libertador americano tuvo una importante reunión José de San Martín en la ciudad de Guayaquil en 1822? Las opciones son Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre o José Gervasio Artigas. ¿Con qué libertador americano tuvo una importante reunión José de San Martín en la ciudad de Guayaquil en 1822? Creo que la de Bolívar. La reunión de Guayaquil. Yo también. Es la B. Simón Bolívar. Creo. ¿Iván de Pineda? Creo. Sí, los dos libertadores de América, uno que hizo su camino desde nuestra tierra hacia el Perú y Simón Bolívar, que se movió por el Virreinato de Nueva Granada también para este lado. Simón Bolívar, la ve. ¡Coincide! Iván de Pineda, la respuesta es... ¿Asentía también Horacio Pagani? ¡Correcto! ¡Excelente! ¡Bravo! Sí, ¡vamos! Número 7, resulta que Mariana Gatti y Luciana Gatti están a un paso del octavo de la final por 100.000 pesos con Iván de Pineda. La pregunta ahora para ustedes. La pregunta es... En el turf, ¿qué nombre recibe un final reñido donde se recurre a una fotografía para confirmar al vencedor? ¿Contra quién van a jugar? Con Iván de Pineda. Las opciones son final de bandera azul, bandera roja, bandera blanca o bandera verde. En el turf, ¿qué nombre recibe un final reñido donde se recurre a una fotografía para poder confirmar al vencedor? Culpa, me va a decir cuando salgamos acá. Vos fuiste, vos te equivocaste. Seguro. ¿Puedes decir que la ve? Sí. Bueno, jugamos. Vamos. La opción D, bandera verde. ¿Bandera verde? ¿Vos decís que es la D? Le pregunta entonces Mariana Gatti a Luciana Gatti. ¿Iván de Pineda? Le voy a cantar un tango a mi amigo Pagani. Bueno. A ver si me lo acuerdo. Palermo, me tenés seco y enfermo, me vestí de simorfar por tu culpa los domingos, me patino con los pingos en el H Nacional. Ilusiones del viejo. Quedando perdidas en la arena. Ahí está. la D. Bandera verde. Canta un tango, Iván de Pineda. Algunas frases de Horacio Pagani también del tango. Coincide con bandera verde la respuesta correcta.
Bandera verde, excelente. Muy bien, muy bien, vamos. Bravo. Muy bien. Las hermanas Mariana Gatti y Luciana Gatti. Mariana, diseñadora gráfica. Luciana, estudiante de Relaciones Internacionales, sortearon el recorrido de los 8. Hoy con Horacio Parani, 48 años como periodista deportivo, distinguido en 1997 por la Fundación Conex. Con el diploma al mérito, cubrió 9 mundiales, 180 peleas de boxeo por el título del mundo, señores. Pero ahora, la final es... con Iván de Pineda. Hoy con Iván de Pineda en la final. La primera pregunta con 3 correctas suman otro 10.000. Si en alguna contestan bien y se equivoca Iván de Pineda, que nunca sucedió de las veces que ha jugado la final, que no son tantas, pero nunca ocurrió. ¿Te puedo contar algo? ¿Puedo contar algo? Tenemos una amiga que fanática. Por favor, nos mandó anoche. ¿Cómo se llama? Paola, sí. Le mandamos. Pao, te mandamos un besito enorme. Vamos a venir mal, para que esta noche te digamos. Sí, sí. Se moría por vos, lo dijo. La pregunta es: ¿cuál de estos actuales países no integraba la extinta Unión Soviética? Las opciones son Ucrania, Letonia, Lituania o Macedonia. Ucrania, sí. Letonia, Lituania, Estonia, que eran los bálticos. La opción D, Macedonia. ¡Macedonia! Dice Luciana mirando a Iván de Pineda. ¿Tu respuesta? Sí, Letonia y Lituania formaban parte de una de las repúblicas socialistas soviéticas del Báltico. Claro. Ucrania también. Ahora están en litigio con todo lo que pasa en el Donetsk. Es la de Macedonia. Que era de la ex Yugoslavia. Sí. La respuesta correcta. Macedonia, excelente. Muy bien. La primera es correcta. Entonces... la pregunta ahora es... ¿en qué museo se encuentra el famoso cuadro Las Meninas, de Diego Velázquez? Las opciones son... Museo del Louvre, Museo del Prado, Museo Británico o Metropolitano de Nueva York. ¿En qué museo se encuentra el famoso cuadro Las Meninas, de Diego Velázquez? Opción B, con Museo del Prado. Museo del Prado. Guarda, Horacio, te aviso, no se puede hacer gestos en el medio, porque a veces cuando contestan los participantes por ahí, te ves tentado a decir lo que pensás vos. Pero no puedo decir nada. No, hasta que no estén las dos respuestas. Perfecto. Que ya hayan dado las dos respuestas, en este caso, sí. Ellas y después Iván de Pineda. Tampoco pueden hablar entre ustedes antes de dar... No, él lo conoce. Iván... ¿tu respuesta? Sí. Diego Velázquez y Silva, uno de los grandes pintores españoles. Uno de sus cuadros es uno de mis favoritos, que es La Rendición de Breda. El Museo del Louvre es en París, no. El Museo Británico, no. El Metropolitano de Nueva York y es el Museo del Prado, la B, en Madrid. La respuesta correcta. ¡Museo del Prado! ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Vamos. Eso es. En camino, hace señas así Horacio Pagani, como que van para adelante y así vienen, conservan las tres vidas, están en muy buena situación. Si contestan bien esta, más allá de cómo le vaya a Iván de Pineda, si él contesta también correctamente, son 20.000. Si él se equivocara, son 50.000 pesos y van por los otros 50. Bueno. La pregunta ahora es, ¿en qué monte de las afueras de Jerusalén tuvo lugar la crucifixión de Jesucristo? Las opciones son Galilea, Gólgota, Belén o Jericó. Monte. ¿A vos qué te parece? No tire, no diga, no conteste, no te apures. Decime qué te parece nada más. Creo que es la B.
también. ¿Eh? ¿Cuál te parece? ¿Te acordás? Creo que la ve. ¿Sí? ¿No? Bueno. Dale, decila. ¿Decila? ¿Esta es vos? Bueno, opción B. ¡Gólgota! ¿Iván de Pineda? Me encanta lo que pasa acá porque tengo una ahijada. Mi ahijada es gemela. ¿Sí? Y son... Yo veo a mis ahijadas, a mis sobrinas y mi ahijada, por supuesto. A Luisa. Galilea es una región. Belén y Jericó son dos ciudades. Uh-huh. Y Gólgota es el monte donde crucificaron a Jesucristo. Sí. Y hoy podés ir y tocar el lugar donde fue puesta la cruz. La B, Gólgota. ¿Coincide Iván de Pineda la respuesta? ¡Es correcta! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡20.000 pesos para la semana María de Gatti y Luciana Gatti! ¡Lau! ¡La final por 100.000 pesos! ¡Sonríen las hermanas! ¡Una situación inmejorable para esta final! La pregunta ahora, el único objetivo es que se equivoque Iván de Pineda y ustedes contestan correctamente. La pregunta es... ¿Cuál de estos filósofos contemporáneos no perteneció a la célebre escuela de Frankfurt? Las opciones son Adorno, Althusser, Marcuse o Fromm. ¿Cuál de estos filósofos contemporáneos no perteneció a la célebre escuela de Frankfurt? Sí, lo estudié en la facultad para... Sí. Adorno y Althusser. Sí. ¿Eh? Estoy entre la C y la D. ¿Vos te acordás algo de la escuela de Frankfurt? ¿La D? Sí. Creemos que es la opción D. Eric Fromm. ¡Fromm! ¿Sí? ¿Iván de Pineda? No. Esta sí la tengo. La escuela de Frankfurt fue una escuela, un movimiento de, creo, de los finales de los 50 o 60, que reivindicaba ciertas doctrinas de Marx y de Hegel y de Weber. Sé que Theodor Adorno era uno de ellos. Erich Fromm me parece también pertenecía al movimiento. Tengo una duda. ¿Althusser o Marcuse? La B, Althusser. Althusser. En el caso de ser Fromm, tienen 50.000 pesos. Si es Althusser, pierden una vida. Si se equivocaron ambos, entonces todo queda igual. Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado si te hubiera tocado esta pregunta? Quería ser filósofo yo cuando era aprendí. De hecho, sos un filósofo del deporte y muchas cosas más. Aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Yo hubiera dicho verdaderamente Adorno, porque jugaba en Independiente y en Racing. La respuesta correcta. Althusser. Uy. Contesta bien Iván de Pineda. Tengo 3 minutos. ¡Qué lástima! Le quedan 2 vidas. Podía ser. Se muere mi profesor de teoría política. La pregunta ahora para las hermanas Mariana Gatti y Luciana Gatti, que tienen grandes posibilidades de ganar esta final. La pregunta es: en la película El Ciudadano de Orson Welles, ¿cuál de estas frases pronuncia en su lecho de muerte Charles Foster Kane? Las opciones son: Xanadu, te amo Susan, cuida del diario o Rosebud. ¿Te parece?
que es la opción D. Esta no me suena, creo. Parece un bar también, sí. Pero bueno, elegimos la B. Dale. ¿Cuál es? ¿O qué decís? ¿Te acordás de la película? ¿O la viste? No, no me acuerdo bien, pero... Bueno, elegimos la opción D. Opción D, Rosebud. Navegaba entre las opciones, recordaba algún capítulo de Friends. Sí, sana. También un bar de Palermo. Sí. Elige. Tiene nombre un bar. Sí, pero. Rosebud. Iván de Pineda. La frase pronuncia en su lecho de muerte, Charles Foster Kane, es una película de Orson Welles. Y hay todo un. Si mal no recuerdo, como una especie como de mito sobre el ciudadano y a quién iba a dirigir al ciudadano y sobre quién se hizo esa película, que era William Randolph Hearst, que fue uno de los grandes magnates de los medios de Estados Unidos, de la prensa. Y hay una leyenda con esto, y me parece que es de Rosebud, que creo, si no me quiero equivocar, pero me parece que tenía que ver con una supuesta amante de William Randolph Hearst. Y estuve en la casa de Randolph Hearst en California y estoy tratando, pero creo que es la de Rosebud. La respuesta correcta. Por lo menos dijo lo mismo que nosotras. Rosebud. Sí, excelente. Muy bien, vamos. Iván de Pineda no se equivoca, lo único que queda es un error de Iván de Pineda para que ganen esta final. La pregunta ahora es, a partir del Tratado de Lima, ¿cuál de estos territorios fue devuelto por Chile a Perú en 1929? Las opciones son Arequipa, Puno, Tacna o Ayacucho. Estoy pensando, ¿eh? Territorio devuelto por Chile a Perú. Cosa que me parece raro. Los chilenos, claro. Sé que lo devolvieron, pero es rarísimo que devuelvan el territorio. Sí, Arequipa. Estoy entre la A y la C. No sé por qué me suena Tacna. No sé, no me acuerdo muy bien el tratado de Perú. Pero creo que es la A. Creo. No sé. Después me vas a retar. No. Te prometo que no. Elegimos la A, la opción A. Arequipa. Arequipa. Iván de Pineda. Y mirá, recorrí el norte de Chile y Perú, también el sur, Pica, también el otro Iquique. Varias veces. Creo que es Tacna, la sé. Creo que es Tacna. Estaba entre la y la C. Alguien dijo, me acordé de algo. Yo creo que me acordé de algo, de una parte de cuando estudié esto. Pero por eso estaba entre la A y la C, pero no sé, no estoy segura. Si es Arequipa, tienen 50.000 pesos. Si es Tacna, pierden otra vida. La respuesta correcta. No se equivoca. Iván de Pineda, infalible en la final hoy. La pregunta ahora es, ¿en qué año tuvo lugar el primer brote del ébola, virus responsable de una de las enfermedades más temidas de la actualidad? Las opciones son 1956, 1966, 1976
o 1986? ¿En qué año tuvo lugar el primer brote del ébola? Virus responsable de una de las enfermedades más temidas de la actualidad. Encima leí sobre el ébola la otra vez. ¿Por qué se llamaba así? Que era por el río. ¿A qué afectaba? No me puedo acordar. ¿Vos te acordás? ¿Qué es eso? ¿66? No, yo el 50 y 60 no sé por qué los descarto. Como son las épocas independentistas, de las últimas independencias, de las partes africanas. No me acuerdo que hayan dicho que había epidemia. Los descarto. Trato, calculo que por eso. ¿Por la C? Entonces, pienso puede ser la C o la D. Bueno, elegí una. Elegí una. Bueno, la C, 1976. La C. La C, me dice Mariana Gatti, que analizaba... Luciana. ¿Yo, Luciana? Luciana, perdón. Luciana. Es que son iguales. Gatti, que analizaba, Luciana, las opciones, descartaba dos, pensaba, conoce el tema del ébola, pero no recordaba bien este dato. Luego de hacer todo el análisis, le dijo, decidimos a Mariana. Y entonces, la C, 1976. Iván de Pineda. Y eso estuvimos hablando toda la semana, ¿no? De, sí, de este de tema. Los proteínos. En radio y demás es la C. Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado? 1976. La respuesta correcta. 1976. Muy bien. Coincidió Iván de Pineda. Una genia. Una verdadera genia. La pregunta ahora es... ¿Cuál fue el último argentino en ganar un premio Nobel? Las opciones son Luis Federico Leluar, Adolfo Pérez Esquivel, César Milstein o Bernardo Houssay. Ayer mismo los premios Nobel, justo. Argentino. Los cinco. Todo con año y todo. ¿La D? ¿Cuál? Elegí, vos te tocó. Ya lo hiciste recién. Ya lo hiciste suerte. Dale. Vamos, la D. Dale. Yo sabría por eso. Bueno, vamos con la opción D. D. Bernardo Houssay. Iván de Pineda. Esta semana también se habló de los premios Nobel con los japoneses, O'Keefe, los noruegos. Claro. El del GPS humano. El escritor francés. ¿No pueden hablar entre ustedes antes? Ah, cierto. Y estuve hace ya dos meses en el Museo de los Nobel en Estocolmo. Y mostramos en el programa desde Saavedra Lamas, que fue el premio Nobel, el primer premio Nobel argentino, así como viniendo para nuestros tiempos. Y ahora me quedo, tengo una duda. Entre Adolfo Pérez Esquivel y César Milstein, creo. Y es increíble porque está buenísimo porque en todo el museo van pasando las caras de cada uno de los ganadores y es un lupeo continuo. Entonces, si querés ver a la persona que te gustaría encontrar, tenés que esperar horas y horas y horas. Porque César Milstein, la C. César Milstein. Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado? César Milstein. Muy seguro, Horacio Pagani hubiera coincidido con Iván de Pineda. ¿La respuesta correcta?
César Milstein. Fuera de juego, fuerte el aplauso. Para ella tienen 20.000 pesos. Gracias. Excelente. Mariana Gatti y Luciana Gatti. Chao chicas, que estén muy bien. Felicitaciones, son unas genias. Las hermanas. Muy bien, Diseñadora gráfica, relaciones internacionales. Señores, ahora el momento de Magalí Romero, de Melina Birbaum y de Guillermo Ruiz. Magalí es estudiante de Ciencias de la Comunicación. Melina también es estudiante de Ciencias de la Comunicación. Y Guillermo Ruiz es profesor de historia. Profesor de historia, ¿cuál es el parentesco entre ustedes? No, entre nosotras amigas. Amigas. Y él nuestro profesor. Y yo soy el profesor. Ah, el profesor de historia. Exactamente. Claro. Así es. Juega entonces Guillermo Ruiz, profesor Magalí Romero y Melina Birbaum, estudiantes de Ciencias de la Comunicación, enfrentando los 8 escalones hoy a Horacio Pagani, a Iván de Pineda. La primera pregunta es: ¿cuál de estas provincias no limita con Córdoba? ¿Contra quién van a jugar? Horacio. Las opciones son La Rioja, San Luis, Entre Ríos o La Pampa. ¿La saben? ¿Mm? Vamos con Entre Ríos. Sí. Vale. La C, Entre Ríos. Entre Ríos. El profesor Guillermo Ruiz las miró a las dos, les preguntó, ¿la saben? Y contestó él. Sin embargo, la vocera Melina Birbaum dijo Entre Ríos. Horacio Pagani. Querido la geografía, ¿no? A mí me parece que es La Pampa. La Pampa, dice Horacio Pagani. ¿Cuál de estas provincias no limita con Córdoba? En el caso de ser correcta la de Horacio Pagani, pierden una vida. Si contestaron bien ustedes, suben 2 escalones. La respuesta correcta. ¡Entre Ríos! Muy bien, eso. 2 escalones. Ahí están entonces en el escalón número 3. Muy buen comienzo para el profesor y sus alumnas. La pregunta ahora para ir al escalón número 4 es: ¿cuál es el río más largo de África? ¿Contra quién van a jugar? Elijan ustedes. Iván. Horacio, de nuevo. Nuevamente. Soy el cliente. ¿Cómo, Horacio? No, que soy el cliente de las chicas. Las opciones son Níger, Congo, Nilo u Orange. Sí. Bueno, sí, ¿qué piensan? Respuesta C, Nilo. Nilo. Horacio Pagani. Me parece que vamos a coincidir aquí. El Nilo es el río más largo del mundo, en disputa con el Amazonas, que están ida y vuelta con el mayor caudal del Amazonas, pero ahora también le agregaron un bracito más al Amazonas y le gana por 70 kilómetros. Pero en definitiva, el Nilo es el más largo de África. Coincide con el Nilo. Horacio Pagani habla de la pelea entre este y el Amazonas. Para ver cuál es el más largo, el más caudaloso. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Sí, es el Nilo y estoy de acuerdo con lo que también agregó Horacio en esta disputa de longitud entre el Nilo y el Amazonas, sobre distancia y también sobre caudal de agua que transporta los ríos. El Nilo también tiene muchos brazos, el Nilo azul, el blanco, que también suman a su longitud. Y el Amazonas es, sin lugar a dudas, el río, uno de los grandes ríos del mundo y el más caudaloso por la cantidad de agua que transporta. La respuesta correcta, el Nilo. ¡Excelente! Muy bien, vamos. En la mitad del recorrido.
preferido de estos ocho. Nos hoy miramos. Día sábado. Juegan ahora con Iván de Pineda, sí o sí. La pregunta es... ¿Quién escribió los versos que comienzan así? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Las opciones son... Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda, Alfonsina Storni o Oliverio Girondo. ¿Quién escribió los versos que comienzan... Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Estoy en la duda entre Bécquer y Girondo, ¿no? Pero me parece que es Eutol, sí, que es Bécquer. Bécquer habla de golondrinas. Sí. Vamos, entonces, ¿cómo? ¿Te parece? Vamos con la respuesta A, Bécquer. ¡Bécquer! En duda el profesor, entre dos... Melina Birbaum, estudiante de Ciencia de la Comunicación, responde Bécquer. Iván de Pineda. Pienso, y mientras pienso, quiero volver a mandarle un saludo enorme, y aprovecho al profesor aquí para mandarle un saludo a un profesor mío, Miguel Ares, con el cual me pasé incontables e incansables horas de taller literario cuando era muy pequeño, y siempre me tuvo una paciencia enorme. Así que mi recuerdo al profesor Ares y a todos los profesores que me tuvieron con mucha paciencia. Sí, es creo, estoy convencido que es la Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los grandes. Y podrá cubrirme la muerte con su negro crespón, pero jamás podrá apagarse en mí la llama de tu amor. Sí, siempre me lo acuerdo. Coincide Iván de Pineda, recita la respuesta correcta. Gustavo Adolfo Bécquer, excelente. Eso es. Sí, señor. Bravo. Escalón. Muy bien. Número 5. Entonces, la pregunta ahora para el profesor y sus alumnas. La pregunta es... futbolista argentino renunció a la selección nacional en 2006 para, entre otras cosas, cuidar de su madre. ¿Contra quién van a jugar? No. Vayan con Pagani, que es el amigo. Sí, sí. Con Horacio. Con Horacio Pagani. Las opciones son Fernando Redondo, Juan Sebastián Verón, Abel Balbo o Juan Román Riquelme. El futbolista argentino renunció a la selección nacional en 2006 para, entre otras cosas, cuidar de su madre. Respuesta B, Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme contesta entonces Melina Birbaum, estudiante de Ciencias de la Comunicación, junto a Magalí Romero, estudiante de Ciencias de la Comunicación, y el profesor de Historia, Guillermo Ruiz. ¿Qué futbolista argentino renunció a la selección nacional en 2006 para cuidar de su madre, entre otras cosas? Horacio Pagani. Lo que pasa es que Román jugó el Mundial 2006. O sea, él renunció a la selección, pero no para jugar el Mundial 2006. El Mundial 2006 lo jugó en Alemania. Renunció en alguna oportunidad a la selección, es verdad, pero no para no jugar el Mundial 2006. Pero en el año que renunció es el 2006. O sea, lo que estamos diciendo... O sea, la pregunta es, ¿qué futbolista argentino renunció a la selección nacional en 2006? Para, entre otras cosas, cuidar de su madre. Bueno, fue después del Mundial. Fue después del Mundial 2006, pero renunció en ese renunció año. Román renunció. Esto es verdad. Como había renunciado ante Redondo también a jugar en la selección. Pero yo lo que quiero decir es que el Mundial 2006 lo jugó. Jugó. Renunció, sí, para cuidar a su madre. Esas declaraciones de cuidar a su madre pertenecen a Juan Román Riquelme. ¿Y en qué año las hizo? No estoy seguro si fueron en 2006, pero las hizo.
La respuesta correcta. Juan Román Riquelme, excelente. Vamos. Excelente. Muy bien. Sí, señor. Escalón número 6, entonces, a 2 del 8. De poner en juego los 100 mil pesos. La pregunta ahora para ir al escalón número 7. La pregunta es: ¿durante qué presidencia se produjo el movimiento de protesta conocido como Cordobazo? Se miran, se ríe Melina Birbaum. ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Con Iván de Pineda. Las opciones son Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu, Alejandro Lanusse o Juan Carlos Onganía. ¿Durante qué presidencia se produjo el movimiento de protesta conocido como Cordobazo? El Cordobazo fue en el año... Onganía, no. Lanusse, no. Aramburu tampoco. ¿Vos quién decís? No sé. ¿Cuál? Onganía. ¿Onganía? Sí, Aramburu. No sé, estoy... ¿Onganía? Vamos. Difícil. Vamos con la respuesta D. Onganía. ¿Onganía? Contesta Melina Birbaum. La que le dice su profesor de historia. Igual lo debaten entre ellas. No se fían del todo del profesor Guillermo Ruiz. Es historia contemporánea, no argentina, por eso. Claro. Iván de Pineda. Voy a acompañar al profesor y a las chicas. La de Juan Carlos Onganía. La respuesta correcta. ¡Juan Carlos Onganía, sí, señor! ¡Bravo! Escalón número 7. La pregunta ahora para ir al escalón número 8, entonces, para estar en la final hoy en este recorrido, Horacio Pagani e Iván de Pineda. La pregunta es... ¿cuál de estos países tiene una forma de gobierno que incluye a la monarquía? ¿Contra quién van a jugar? ¿Con Horacio Pagani o con Iván de Pineda? Con Horacio. Eligen. Muchas gracias. A Horacio Pagani. Las opciones son Portugal, Suiza, Corea del Sur o Bélgica. Corea del Sur, ¿no? ¿Quién consultamos? ¿O no lo saben? No. De Bélgica. Vamos con la respuesta de Bélgica. ¡Bélgica! El profesor les hace un mini examen oral. Claro. En cada una de las preguntas. ¿Tengo 10 segundos para contarte algo? Ya, ahora primero me dice Horacio Pagani para que no se. Monarquía Bélgica. Coincide, entonces. La respuesta correcta. ¡Bélgica! ¡Eso es! ¡Bravo! Sí, ¡vamos! El octavo escalón en este día sábado tienen 10 mil pesos. Muy bien. Llegan a la final, se ponen en juego los 100 mil. Resulta que Guillermo Ruiz, el profesor, y sus alumnas están en el escalón número 8. ¿Qué me querías contar, Guillermo? Hablando de un mini examen, es que estamos en proceso de examen. Me invitaron al programa ellas de una manera un tanto particular. En el instante previo que repartiera las preguntas para el examen de Historia Contemporánea 2. Y todavía no lo tienen al resultado. Pero no de malo, sino que todavía no corregí. ¿No lo corregiste? Todavía no. ¿Y no viste el examen de ellas? Todavía no. ¿Y en este examen, en este recorrido de 8 escalones, cómo las viste? Bien, bien. Muy buenas alumnas de Historia, por otra parte. Muy bien, el profesor. La pregunta ahora en esta final se para Iván de Pineda. La falta de costumbre. Sí. Iván de Pineda, la final en juego. Los 100 mil pesos. La pregunta, la primera, es...
significa la letra C en la sigla SEAMSE, perteneciente a la empresa pública encargada de gestionar los residuos urbanos? Las opciones son central, coordinación, corporación o concentración. ¿Qué significa la letra C en la sigla SEAMSE? Perteneciente a la empresa pública encargada de gestionar los residuos urbanos. ¿Corporación o central? No sé. ¿Es esa corporación central? Sí, no sé. ¿Cuál es? Yo estoy entre corporación y central. ¿Y Magalí? También. Es la misma. ¿Coordinación o no? No. No me parece. Y concentración medio que tampoco. Me parece muy informal concentración. Porque no es la de central de residuos, central. Pero corporación central. Bueno. No, no sé. Probemos con central, ¿les parece? Central, central. Sí, me parece, sí. Bueno. Vamos con la respuesta A, central. Central. Iván de Pineda. Ay, ay, ay. Corporación no creo, concentración tampoco. Corporación y concentración, no creo. Corporación, no, concentración. Dale, me disiento de los chicos y vamos con coordinación y flip the coin, como dicen. Tiremos la moneda y, bueno, pues central y ya con... Coordinación, dale, ve. Flip the coin, dice Iván de Pineda. Toss the coin. Elige coordinación. Pone en juego los 50.000. Se suelta en la respuesta. Si es central, tienen 50.000 pesos. Van por los otros 50.000. Si fuera coordinación, pierden una vida. ¿Qué significa la letra C en la sigla SEAMSE? Perteneciente a la empresa pública encargada de gestionar los residuos urbanos. La respuesta correcta. Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado si te hubiera tocado esta pregunta? El reverso de la moneda de Iván. Central. Central. Las otras letras, la E, la A, la M, la S y la E, es Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. La letra C. Es coordinación. Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Contesta bien Iván de Pineda. No pueden ser los 50.000. Pensé que se iban, ¿eh? Vos, que tenés entre 18 y 25 años, ¿sabías que Medicus tiene un plan de cobertura especialmente pensado para vos? Sí, para los jóvenes de entre 18 y 25 años. En Medicus contás con el respaldo de la mejor cobertura y el mejor costo, con los mejores beneficios y planes con reintegros. Medicus ahora también es para vos. La pregunta ahora para el profesor y sus alumnas que tienen dos vidas. Dos vidas están en la final. La pregunta es... ¿Cuál de estas frases
no pertenece a Fiesta, clásica canción de Juan Manuel Serrat? Las opciones son: Vamos bajando la cuesta, Revolotean las faldas, Perfumadita de brea o El avaro a las divisas. ¿Cuál de estas frases no pertenece a Fiesta, clásica canción de Juan Manuel Serrat? ¿Alguna idea de Serrat? No. Para mí es la C. Bueno. Ya puedo estar cantando, pero no me animo. No pertenece. No. Claro, no. Respuesta C. Respuesta C. Perfumadita de brea. ¿Alguna idea de Serrat? Le preguntaba el profesor a las alumnas. Responden la C. Iván de Pineda. La verdad, Juan Manuel Serrat, un grande. Perfumadita de brea. Horacio Pagani, si te hubiera tocado esta pregunta... Primero tendría que explicar que estoy a punto de suicidarme cuando termine este programa. ¿Por qué, Horacio? Porque no puedo creer que haya dicho La Pampa que no tenía fronteras con Córdoba. Y entonces, esto para mí es como morirme directamente. Entonces, antes que esto, voy a decir que... sí, Perfumadito de Brea debe ser la frase de Serrat que no figura en Fiesta. Y si no, que sea lo que Dios quiere. Hubiera coincidido Horacio Pagani. La respuesta correcta: Perfumadita de brea. Sí, sería muy la bien, primera vuelta. La voz. En esta final. En juego los 100 mil pesos con dos correctas más. Tienen 20 mil el profesor y sus alumnas. La pregunta ahora es: ¿qué famoso escritor inglés se llamaba en realidad Eric Arthur Blair? Las opciones son: William Shakespeare, William James, George Orwell o Robert Louis Stevenson. El famoso escritor inglés se llamaba en realidad Eric Arthur Blair. Orwell. ¿Y si no? Orwell. Respuesta C, George Orwell. George Orwell. ¿Iván de Pineda? Shakespeare no, Stevenson no, William James. Y la verdad que Eric Arthur Blair tuvo uno de los más distinguidos escritores del siglo XX. Tuvo una educación privilegiada, Rebelión en la Granja. Es George Orwell. Coincide la respuesta correcta. Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado? De pibe le decían Eric. A George Orwell. George Orwell, excelente. ¡Eso! Sí, señor. Dos correctas entonces, uno más y suman 10.000. Magalí Romero, Melina Birbaum, Guillermo Ruiz en este día sábado, los 8 escalones. La pregunta ahora es: ¿quién fue el vicepresidente de Hipólito Yrigoyen durante su primer mandato? Las opciones son: Pelagio Luna, Ezequiel Martínez, Carlos Perete o Aristóbulo del Valle. ¿Quién fue el vicepresidente de Hipólito Yrigoyen durante su primer mandato? ¿Tenés la moneda? No pueden hablar, por favor, entre ustedes antes de dar la respuesta. Después... Luna tampoco. ¿Por qué no? Es que justamente me suena Luna. No sé. Algunos son de antes, otros después. ¿Cómo? Es el del nombre raro. ¿Luna? ¿Cómo? Pelagio. Es Pelagio. Respuesta A.
Pelagio Luna. Iván de Pineda. Con ese nombre como para olvidárselo. La Pelagio Luna. Coincide. La respuesta es... ¡correcta! ¡20,000 pesos! Bien. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡20,000 pesos y 2 vidas! Muy bien. Buscando que se suelte, que se diferencie en alguna respuesta Iván de Pineda. Y si se equivoca, entonces, 50,000 pesos los primeros y después por los otros 50. La pregunta para ustedes, lo único que les queda es ganar la final, ganar el juego de los 8 escalones. La pregunta es... ¿cómo se llama el local de tango que inauguró Edmundo Rivero en 1969? Las opciones son Taconeando, Esquina Tango, Café Tames o El Viejo Almacén. ¿Cómo se llama el local de tango que inauguró Edmundo Rivero en 1969? No sé. Bailan tango, cantan tango, van a alguna milonga. No, no sé. Bueno, el Viejo Almacén y Esquina Tango. El Viejo Almacén es un poco más antiguo, me parece. Ah. Pero me parece. Café Tames. ¿No te suena? Mundo Rivero. ¿Cuál es? ¿A vos cuál te parece? Estoy entre Taconeando y Café Tames. ¿O? Claro. ¿Y ustedes? No sé. ¿Café Tames? Claro, es que hay que ver el tema de cómo ese local podría ser un café. ¿Cuál es la opción? No sé también, no sé. Café Tames o Taco, no sé, vos qué. Taconeando fue uno de los primeros videos que se hizo de tango. Digo, puede llegar a ser también. No es de Mundo Rivero. Claro. Ok. ¿Cuál ustedes quieren? ¿Sí? Vamos con la. Está difícil. Vamos con la respuesta A, Taconeando. Taconeando, dice Melina Birbaum, estudiante de Ciencias de la Comunicación. De entrada dijo El Viejo Almacén, un poco más antiguo. Logré escuchar que decía Guillermo Ruiz, profesor de historia, se debatían entre Café Tames. Eligen Taconeando. Iván de Pineda. Uf. Esta la debería contestar mi hermano que toca guitarra en una banda de tango. Las 4 guitarras de Pompeya. Le mando un abrazo. Adiós, muchacho. Me despido. Espero no equivocarme porque me da como una gastada mañana en el almuerzo familiar con mi abuela. Creo que es el mítico Viejo Almacén. Mítico Viejo Almacén, dice Iván de Pineda. Si es Taconeando, ganan 50,000 pesos. Si es El Viejo Almacén, pierden una vida. Si se equivocaron, todos conservan las 2 vidas, sigue todo igual, aquí no ha pasado nada. La respuesta correcta. Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado? En un viejo almacén de Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio, harapiento, una tarde encontré un borracho sentado en oscuro rincón. De ahí tomó la idea Edmundo Rivero para ponerle El Viejo Almacén a ese local que está... Gracias. El local que está en Balcarce e Independencia. Entonces, va a ser el problema para mí porque mi mujer que baila tango bailó ahí. La respuesta correcta. El Viejo Almacén. Ay, ay, ay. Te invito a almorzar mañana a casa con mi familia, profe. ¡Qué lástima! Una vida le queda al profesor y sus alumnas, que tienen 20,000 pesos, no se los saca nadie.
con esta vida. Todo puede pasar con el profesor y sus alumnas. La pregunta es... ¿En cuál de estos países europeos se encuentra el río Vístula? Las opciones son... Polonia, España, Italia o Portugal. España o Portugal. Polonia. ¿Por qué no? España o Portugal. ¿Por qué no? No descartemos todavía. Italia no. España tampoco. Portugal o Polonia. Para mí está Polonia. ¿Polonia? Para mí es Polonia. ¿Para usted? Confiamos en vos. Bueno, ya está. Sale a Renuna, guárdense. Respuesta A, Polonia. Polonia. ¿Iván de Pineda? Sí, estoy de acuerdo con el profesor y las chicas. Es el río Vístula recorre parte del territorio polaco. La respuesta correcta. Polonia, sigue. Muy bien, muy bien, vamos. Sí, señor. La pregunta ahora. La pregunta es: ¿cómo se llamó el famoso estudio que el artista pop Andy Warhol fundó en Manhattan? Las opciones son: el garage, la cueva, el sótano o la fábrica. Por la... Sí. ¿Entonces? Marilyn Monroe. Sí. Sí, de pop art. Me parece que es la fábrica. Porque justamente tenía que ver con la producción en serie de productos culturales. Sí. Marilyn Monroe. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos con... Respuesta D, la fábrica. ¡La fábrica! ¿Iván de Pineda? Gran Andy Warhol y... En este lugar salió, de este lugar salió una de mis bandas favoritas, que es la Velvet Underground. Lou Reed, Velvet Underground y Nico. Y bueno, el famoso logo de la banana, que ya forma parte del pop art, y se llama The Factory, la fábrica. Sí, gran Andy Warhol. Coincide, la respuesta es correcta. ¡Excelente! Muy bien. Siguen buscando. Vamos. Que se suelte Iván de Pineda en alguna en esta final. Y si se equivoca, entonces 50.000 pesos. Los primeros para ganar el juego de los 8 escalones. Hay que llevarse 100.000. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos un corte rápido. Rápido en este día sábado. Y volvemos en los 8 escalones. Hoy Horacio Pagani, Iván de Pineda en la final. Ahí volvemos. Si tenés tu vehículo asegurado en la nueva cooperativa de seguros, quédate tranquilo, porque si te lo roban y aparece con daños, esos daños están cubiertos sin franquicia. Asesórate en la sede central, Bartolomé Mitre 4068. Más de 40 delegaciones y centros de atención en Capital, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Chacomús y Rosario. Porque la nueva es honestidad para asegurar, solvencia para responder. Estamos de vuelta, sí señor. Día sábado, Horacio Pagani, Iván de Pineda, jugando la final de los 8 escalones. La pregunta ahora es: ¿en qué año comenzó la guerra entre Irán e Irak? Las opciones son 1975 1980 1985 o 1990. Bueno, ya les aviso que es un tema del programa. ¿90, no? ¿90 o 85? Sí. Antes no. ¿Por qué no? Antes sí. ¿El 80? ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué qué? No lo vimos. Porque todavía falta un poquito para poder verlo en el programa. 80. Vemos un poco así. Respuesta B, 1980. ¿1980? ¿Iván de Pineda?
Años tumultuosos esos. Creo que en el... No, el 75... Cerca de ahí fue la salida del Shah de Irán, de Reza Pahlavi, así que no... No, no conviene. Le digo al profesor... Claro, quizá el saber y el honor es lo que lo... Lo que pero lo mueve, no me estaba pero, viendo, no me estaba mirando. Pero estoy haciendo una... monitores, incluso cuando debaten... escuchaba yo del programa, tienen que hablar más bajito por las dudas para que no escuche. Lo que buscan acá es contestar correctamente, y si se equivoca Iván de Pineda, entonces ganan los 50.000. Eso es lo único que puede pasar, porque ya tienen 20.000. Como sugiero, siempre lo digo, no conviene dar data. Se equivocó Iván de Pineda alguna vez, sí, en este programa. Me las acuerdo. Nunca en la final, y se las acuerda. ¿Tu respuesta? Estaba haciendo la explicación del 75, la salida en esos años del ya. El 85 es posterior, 90 es la... estamos en casi la guerra del Golfo, y también en esos años coincidió también con la necesidad en ese momento de la Unión Soviética de tomar más preponderancia en la zona con todo lo que pasa con los en Afganistán y los mujahidín y todo, y comienza en el 80 con, creo que también estaba el Ayatollah Khomeini, y 1980. Coincide, la respuesta es correcta. Ahí está. Incluso hablaban de que está en el programa de estudios. Claro, del estamos año. Viendo historia contemporánea. Claro, y por eso, y el profesor le decía por qué que está en el programa. Ustedes decían que no lo vieron todavía. Todavía no. Claro, pero conviene no hablar demasiado. La pregunta para ustedes, buscando los 50.000 pesos, la pregunta es... Con la campaña electoral, ¿de cuál de estos expresidentes de Estados Unidos se relaciona directamente la frase "es la economía, estúpido"? Las opciones son Bill Clinton, George Bush padre, Ronald Reagan o Barack Obama. Ahora ya no sé hasta cuánto poner en el análisis. Porque no sé, Obama no me suena. No, Obama no. Bush no. Si hablan bajito, es imperceptible acá en el estudio, sí, las voces de ellos para Iván de Pineda. En sus casas seguramente los estén escuchando mejor, yo lo sé por mi propio retorno. Pero traten de hablar bajito en el análisis, claro. Eso es lo que conviene en la final. ¿Te tengo que elegir? Vamos con la A, Bill Clinton. Bill Clinton. Iván de Pineda. No, George Bush padre. No. Ronald Reagan. Barack Obama. Los voy a acompañar a los chicos con Bill Clinton. Acompaña Iván de Pineda, el profesor de historia, a sus alumnas. La respuesta es correcta. Correcta. Siguen en la final. Siguen en la final buscando. Si en alguna se equivoca Iván de Pineda, les aviso a todas las mamás y chicas de 12 a 15 años que ya están las nuevas fechas de presentaciones de One Five para todas las chicas que quieren festejar sus 15 en Disney y las playas de Miami. Regístrense ya en onefive.com.ar. Mira. Sí, claro, no se pierdan las presentaciones de One Five, que son un éxito en todo el país. Vení, sumate a las presentaciones y entérate de cómo es un super viaje de 15, cómo solo One Five puede garantizar y organizar. Regístrate, vení, compará y sumate a todas las chicas que ya se anotaron para su viaje. No te lo podés perder.
Vamos a hacer una cosa. Nos vamos un corte. Rápido, rápido el corte y ya volvemos con este día sábado con Horacio Pagani. Distinguido en 1997 por la Fundación Conex con el diploma al mérito. Cubrió 9 mundiales de fútbol, más de 180 peleas de boxeo por el título del mundo. Periodista deportivo hace 48 años. Y con Iván de Pineda en la final. Señores, Magalí Romero, Melina Birbaum y Guillermo Ruiz. Nos vamos a un corte. Rápido, rápido. Ya volvemos. Ahí estamos de vuelta en este día sábado en los 8 escalones. Para todos aquellos que tienen problemas para dormir, les recomiendo Melatol Plus, el primer inductor del sueño y sedante de venta libre en Argentina. Melatol Plus tiene melatonina con valeriana, pasiflora y tilo, sedantes de origen natural para calmar la tensión nerviosa y la ansiedad. Una combinación que te da la tranquilidad y si estás tranquilo, dormís bien. Lea atentamente el prospecto y en caso de duda consulte a su médico y o farmacéutico. La pregunta es... ¿De qué notable autor es la obra Pastores de Belén? Las opciones son Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo o Lope de Vega. Estoy entre Quevedo y Lope de Vega. ¿Entre quién? Quevedo y Lope de Vega. Cervantes no me parece. Cervantes no, Garcilaso tampoco. ¿Qué hizo? Acá me doy. ¿Qué? Acá voy. Ustedes. Sí, yo estoy entre la C y la D. También. Complicado. Entre la C y la D estamos nosotros. Sí, yo también. Cervantes, ¿no? Me parece. Bueno, con la C, por mí. Claro. Sí. Con que... Respuesta C. ¡Quevedo! ¿Iván de Pineda? Creo que voy a tener la misma duda que tuvieron el profe y las chicas, porque lo descarto a Garcilaso de la Vega y creo que también lo descarto a Miguel de Cervantes y ahora tengo la duda y entre Francisco de Quevedo con sus cuentos sobre cornudos y demáses y el autor de Fuente Ovejuna que es Lope de Vega, y estamos hablando del siglo de oro español, que es un periodo de literatura maravilloso, que hasta Calderón de la Barca fue de lo más increíble que hay en la literatura. Francisco de Quevedo era bastante irreverente y se dice que muchas de las cosas que escribía iban contra el conde duque de Olivares, que en ese momento era el mandamás del reino de España. Y Lope de Vega, bueno, fue como el faro que guió a ese siglo de oro español de la literatura. Voy a ir con Lope de Vega, el autor de Fuente Ovejuna. Lope de Vega. Si es Francisco de Quevedo, tienen 50 mil pesos. Si es Lope de Vega, están fuera de juego. Descartó Iván de Pineda las otras dos opciones, igual que lo hizo Guillermo Ruiz y sus alumnas. La respuesta correcta, ¿de qué notable autor es la obra Pastores de Belén? Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado? Es muy difícil la situación, mi viejo hablaba mucho de Quevedo. Y me parece que sería Lope de Vega. Coincide con Iván de Pineda, Horacio Pagani. La respuesta correcta. Lope de Vega. ¡Fuerte el aplauso para Magalí Romero, Melina Birbaum! ¡Los veía, ¡Los veía! A Guillermo Ruiz, el profesor de historia, con sus alumnas. ¡Tienen 20 mil pesos! ¡Fuerte el aplauso para ellos!
Profesor, ahí está, los acompaña Barbie, Franco, señores, ahora el momento de Henry Coyan. Henry Coyan. Henry Coyan. Sí, ¿cómo estás? Y Carlos Bambali. Así es. ¿Cuál es el parentesco entre Henry Coyan? ¿Vos de dónde sos? Soy de Noruega. ¿De Noruega? Sí. De Noruega. ¿Y vos de dónde sos? De acá de Argentina, soy el suegro. ¡El suegro! Sí. ¡El suegro! Entonces, ahí está Carlos Bambali y Henry Coyan enfrentando los 8 escalones. Hoy, Horacio Pagani, hola. 48 hola. Años, como periodista deportivo, distinguido en 1997 por la Fundación Conex, con el diploma al mérito, 9 mundiales, cubrió más de 180 peleas de boxeo por el título del mundo. E Iván de Pineda, en la final. La primera pregunta para ustedes es: ¿cuál de estos signos del zodíaco se suele representar con una balanza? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Con Iván de Pineda, las opciones son Géminis, Sagitario, Aries o Libra. Yo estoy bastante seguro que es Libra. ¿Libra? Libra. ¿Qué? Pará, un segundo. Balanza es el que es... Sí, la que se mueve. Sí. La de... Sí, de Libra. Libra. Iván de Pineda. Leo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Lea Get. Bueno, estuve en Noruega hace poco. Sí, vi tu programa. País muy buena. Muy lindo. Estuve en Oslo, estuve en Trondheim. La verdad que... Ay, qué lindo. Muy, muy bonito. Gracias. Que, sí, estoy de acuerdo con ambos. Libra, la D. Sí. Coincide. Horacio Pagani, ¿qué hubieras contestado? Signo del zodíaco Libra, ¿en qué mes es? Ahora, en octubre. Es ese, Libra. Con ayuda, hubiera contestado Libra también la respuesta correcta. ¡Libra, excelente! ¡Sí, señor! Bien. Ahí está, coincide Iván de Pineda. Entonces, solo un escalón. La pregunta ahora para el suegro, para la nuera. La pregunta es... ¿con cuál de estos apodos era conocido mundialmente el notable escritor Gabriel García Márquez? ¿Contra quién van a jugar? Con Horacio. Las opciones son... Gacho, Gabo, el Marqués o Garzú. Es el colombiano, ¿no? Sí. Gabo. Gabo la ve. ¿Ve? Sí. Sí, vamos por B, Gabo. ¡Gabo! Horacio Pagani. Sí, efectivamente. García Márquez, que dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo, y por eso fui periodista yo, se le decía Gabo, le decíamos todos cariñosamente Gabo. Coincide Horacio Pagani. Lo recuerda al gran Gabriel García Márquez. La respuesta es correcta, escalón número 3. Entonces, señores, a un paso del 4 de llegar a la mitad del recorrido de estos 8, Henry Coyan, Carlos Bambali. Ahora podés disfrutar de la sobremesa porque mis amigos de Drean te dicen, deja, yo lavo, llego al lavavajillas, el mejor, Drean Dish. Carga hasta 15 cubiertos y consume menos energía y agua que lavando a mano. Bienvenido, Drean Dish, el lavavajillas argentino de nivel internacional. Sí, Drean Dish, mira. Las madres vendedoras de Musimundo nos traen los mejores consejos. Uno de ellos, aprovecha la promo que te trae Musimundo este fin de semana. Musimundo, parte de tu mundo. Miremos. A ver. En el mes de la madre, aprovecha todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Nadie mejor que otra mamá para saber qué regalarle a tu mamá. Musimundo, parte de tu mundo.
Mirá cómo Holcim construyó la tribuna al equipo más grande en Pasión. Holcim ya encontró al equipo más grande en Pasión de todo el país. Club Atlético Independiente de El Piquete. Al traer algo que se construya con cemento, es algo que se va a quedar para toda la vida acá. Señores, hoy día sábado, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos en el escalón número 3. Ahí está el suegro, la nuera, quedan ahí Henry Collan y Carlos Bambali. Señores, ahora se viene la noche con Mirta Legrand. Gracias, Musimundo, por acompañarnos. Musimundo, parte de tu mundo. Y agradecemos a la confitería Piazza Buenos Aires por el catering. Quería también agradecerle a mi delivery de sushi preferido, Kokoro Sushi, que lo puedes encontrar en kokorosushi.com.ar. Señores, fuerte el aplauso para Horacio Pagani. Fuerte el aplauso para él, fuerte para Iván de Pineda. Querido, querido, buenas noches, ¿eh? Muchas gracias. Hasta mañana, entonces, con ellos, con Henry Coya, con Carlos Bambali. Muchas gracias, Royas. Nos vemos mañana antes de Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata. Chau, hasta mañana.